Hi, chicos. Good Hi, evening. guys. Hi. Good night. Good evening. Good evening. Good evening. How are you? I'm fine. And you? Very. Okay. Very good. Qué pesado el trabajo este día, niño. Voy entrando a mi casa. Why? Because ¿alguien más le costó? Traffic. Ya somos dos, Isa. Lo único que yo venía para mi casa de la playa y me fue llegar. Venía a la capital para la playa. Con razón. Así vale la pena. Sí, pero imagínense cómo voy a la playa si es de noche. Y te venía a disfrutar el día. No, ¿y quién ha dicho que a la playa no se puede ir de noche? Es peligroso. Peligroso. No. Ajá. Dangerous. Es de lo mejor que puede haber. Dangerous. Es lo mejor, solo el sonido de las olas en la noche, te relaja. The sound of the waves at night relaxes you. Yes. Come on, keep going. Good evening. Hi. Good evening. ¿Cómo le va, chicos? ¿Están haciendo las oraciones? No. Yo hoy volví a ver la clase porque no quería venir así tan mal. Y sentí que ayer sí la entendí, pero si uno no lo vuelve a ver, yo siento que se me olvida. Yo vi tres veces la clase y no la entendí. Lo siento, estoy perdido. Pues creo que sí, cuando me pregunten, le voy a decir, no sé, no existe en la clase ahora. Al menos acabas de ocupar presente simple en ambas oraciones que acabas de decir, ocupaste presente simple, ahora decirlo en inglés. No sé, teacher. I don't know, teacher, I don't know. Lo tenía, pero yo dije, no será eso, dije. Está dudando demasiado, Carlos. Sí. Tienes que aprender a tener confianza en vos mismo. Y aprender a equivocarte. O sea, al final sos humano. No sos perfecto. Equivocate, sí, hombre. Ay, si viera. ¿Cómo me hacen bullying a mí en el trabajo? Cuando me corrían. Sufrimos doble bullying entonces, porque nosotros también. Ya me acostumbré. Pero prefiero que me ayuden. Sí. Hay uno que estaba en la cuenta de nosotros, porque yo trabajo en un call center. Estaba en la cuenta de nosotros en español, aunque él ya estaba en bastante nivel avanzado, pero no pasó las pruebas. Y la hizo dos veces y a la tercera vez pasó a la cuenta de inglés. Como dice el teacher, hay veces que mucho dudamos. Sí, así es. Sí, así es. Mira, él me ayudó. Es un problema de un problema de cultura. Yo ahorita lo estoy experimentando. Han creado un grupo de WhatsApp en la colonia porque están reparando las calles. Entonces tenemos que coordinar con un montón de cosas. Ahorita nos están haciendo el cordoneado de las cunetas. O sea, rompieron todas las cunetas y la parte del cordón de las aceras de la cuneta y los están rehaciendo. O sea, todo está quedando como nuevo. Pues la gente se está quejando.
que la arena, que porque la grava, que porque no está entrando, no está entrando el camión del agua cristal. Qué pobrecitos los señores, tienen que subir la gran cuesta para llegar hasta las casas del final, que mejor no suben. Dios mío. Y aquí viene lo que te digo. No falta el que dice, es que no, este mes mejor que la directiva pague la vigilancia, porque se la han hecho lo que ellos han querido. Y yo, ya les iba a decir, ni siquiera hay directiva ya. Pero bueno, siempre, nunca falta alguien que se cree la gran cosa. Entonces, y perdón, pero es la realidad. No nos educan en la humildad desde pequeños muchas veces. Muchas veces, no todo el tiempo. Le creo. Acá tuvimos ese problema. O te pasa lo opuesto. Te pasa lo opuesto. A mí me pasó eso. O el precio que hay que pagar por tener algo. Ajá. Es que eso, Miguel. Yo crecí en pobreza. Por eso, o sea, no extrema, pero sí trabajo infantil, llamarle si querés. Ir a repartir pan, tortillas en la mañana, ir a una escuela en la que tenía que ir con shortcitos y dos botones a cada lado de las piernas dorados. El short me quedaba bien corto y ni modo. Me lo había conseguido mi abuela, una corbata de... Yo me acuerdo que jugaba con la corbata porque era de elástico. Y espérate, el short celeste, la corbata celeste y la camisa blanca con manguitas acá. Yo detestaba ese uniforme. Pero bueno, ni modo. Y así. Entonces, ¿qué causó en mí eso? Querer ser alguien más, querer crecer y tener dinero. Y yo decía cuando estaba pequeño, yo no voy a ser pobre. Porque es cierto eso que dicen. Es culpa de tus padres que nazcas pobre. Pero es culpa tuya si vivís pobre toda tu vida. O sea, el ser pobre es un estado mental. Yo lo comprobé. Sí, salí adelante y todo. Me costó. Yo diría que sí, me costó. O sea que hoy es millonario. No, no soy millonario. Gracias a Dios que no soy millonario, Miguel. Porque de verdad, hoy me doy cuenta, te digo, y me ha costado aterrizar esto de querer ser humilde, intentar ser humilde, puya yuca. Es yuca, o sea, porque... O sea, te das cuenta de por qué no Dios no te permite tener dinero así. Porque sos una persona de lo peor. Así, en mi caso así es la cosa, o sea, yo me di cuenta de lo que realmente era y dije, ¿qué me imagino si tuviera pisto? Entonces, definitivamente, ¿verdad? No juzgas a los demás sin antes ver la gran viga que tiene en el ojo. Bueno, aprendí eso y gracias a Dios, pues ahí vamos. Y si te digo, he llegado a, así, ojo, y se los digo por su experiencia, o sea, que ojalá que Dios les ayude, pero llegar a hacer hasta $3,000 al mes. Solo por hablar inglés. O sea, eso y un poquito más quizás de cierto conocimiento que he adquirido tras leer mucho, tras estudiar mucho. No tengo una carrera universitaria, Miguel, pero tengo un montón de certificaciones y cosas así. He conocido un montón de gente, man. Un montón de gente. ¿Y sabes qué he notado? El 90% de gente que trabaja en este rubro lo hace por dinero. Yo soy parte de ese 10%. Quien le encanta hacer esto. Yo no sé cuánto estoy haciendo ahorita, así te lo digo, no sé. ¿Por qué? Porque tengo a mi esposa que todos los meses, ella maneja las cuentas, y eso tiene que ser así. Bueno, a mí me enseñaron eso. Nomás te cases, ahí está la tarjeta de débito, eso sí, mes a mes nos sentamos, o sea, sí sé cuánto gano, pero mes a mes nos sentamos. Ahora, ganar $3,000 al mes significa... No tenés familia, no tenés amigos, no tenés vida social, no tenés nada más que tu trabajo. Ahora, si te encanta lo que haces, ¿por qué no? Pregúntale a Messi. Chery, ¿usted es el dueño de inglés corporativo? No, para nada. No. Pero me imagino que al final del día le da satisfacción saber que no solo enseña o hace lo que le gusta, sino que ayuda a otras personas a... desarrollarse. Fíjate que a mis 40 años acabo de entrar en una etapa desde hace 2 semanas que ya aterricé la idea. Yo toda la vida he dicho, y llevo 7 años programando algo, estudiando, investigando algo. Cómo enseñar a adultos no letrados, casi no letrados, o gente que lleva segundo grado, ponerle cosas así. ¿Cómo le enseño a una persona así? Entonces, estoy en eso. El punto es de que siempre decía yo, no, es que un día yo voy a poder ayudar a estas personas. Y alguien, un cuñado mío, me acaba de hacer aterrizar. Tiene mucho billete, o sea, tiene su empresa y todo.
claro, con sacrificio. Y me dice, mira, no cometas el error que cometió mi tío, tu tío. Mi tío era una persona con 5 títulos, muy estudiado, y vivió toda su vida trabajando para ONGs. O sea, dinero que no era de él, iba a los cantones, les enseñaba a la gente, ponele a administrar su granja, administrar su plantación de verduras y todo. Y les hacía dinámicas y todo. Y ojo, de ahí me vino a mí esto, porque de pequeño él me llevaba, ¿sí? Cuando yo venía de vacaciones, él era mi padrino también, aparte de ser mi tío. Entonces me llevaba, una vez me acuerdo que fue a Zacatecoluca, y me dejaba en el pick-up esperando. Toda la mañana iba soleándome. Pues a veces me metía a ver qué era lo que hacía. Y miraba cómo hacía brincar a la gente y les ponía a hacer dinámicas de grupo y todo. Entonces yo lo vi, inconscientemente me programé, yo voy a hacer eso. O lo hago y me encanta. Entonces, el punto es de que me dice mi cuñado, tu tío se murió pensando en ayudar al prójimo, pero con su conocimiento. Yo te digo ahora a vos, me dice él, ¿querés verdaderamente ayudar a alguien? A fuerza vas a tener que hacerte, no millonario, pero sí generar mucho ingreso, porque pensá, me dice, ¿quién ayuda más? ¿El que solo tiene el conocimiento o el que tiene los recursos para ayudar a alguien más? Men, eso me dejó pensando, porque yo siempre dije, yo no voy a ser rico, nunca, no quiero. Lo he visto. He visto gente que tiene mucho dinero, con una idea que yo le di a alguien, ha llegado, pero lejísimos y ya se estancó. Pero llegó muy lejos y solo por esa idea que tuvimos y se convirtió en otra persona por completo. El dinero te cambia la vida. Para mal, usualmente. Y ahorita se están diciendo, no, hombre, yo quiero pisto. ¿Qué es eso? ¿El dinero es bueno? No, el dinero es el demonio. Créemelo. O sea, ante todo, depende del tipo de persona que seas. Pero bueno, ahí está la reflexión del día de hoy, señores, traído por ustedes, gracias a... No, de verdad, créanme, yo ya llegué al punto en el que llegué a hacer mucho y hoy me conformo con lo que puedo, no con lo que... Más bien, con lo que... Ay, no sé cómo decirlo, o sea, me conformo con lo que debo. Por ejemplo, podría estar dando clases los fines de semana, no lo hago. Sábado en la tarde, domingo todo el día para la familia, o sea, así. No puede ser, o sea, de otra forma. Es duro, porque a veces nos vemos apretados, siempre salimos, gracias a Dios, pero nos vemos apretados. Y antes no era así, o sea, antes no hacía falta nada. Pero solo tenía 4 horas el domingo para ver a mi familia. Así, de 6 a 12 de la noche trabajando, de lunes a domingo, de lunes a sábado, y el domingo todo el día trabajando. Venía a la casa a las 3, 4 horas con ellos, y ahí de 7 a 9 me las dedicaba a mí, me sentaba. Entonces, se puede, sí, pero no. Y sí, ánimo de verdad. Perseverancia, señores. No tiren la toalla nunca con algo que empiecen, ¿ok? So, let's start. Vamos a comenzar la clase con lo de siempre. Brian Alexander Jaime Pérez. Present. Thank you. Antes de continuar, Eric, Tania, Yancy, Jacqueline, Daniela y Christian, please. Ahí está Carla manejando, con cuidado, porfa. Carlos Alberto Castro Santana. Present, teacher. Good. Christian Mauricio Gómez Fuentes. Present. Thank you. Daniela Beatriz Vázquez Ángel. Present. Eduardo Franco Núñez. There he is. Thank you. Edward Armando Martínez Jiménez. Edward, ese no lo he visto. No había venido Edward. Eliseo Alejandro Jiménez Figueroa. Eliseo Antonio Jiménez Menéndez. Emerson Ulises Monroy Calix. Presente. Eric Giovanni Ramírez Teresón. Presente. Hazel Sofía Hernández Quintanilla. Present, teacher. Bien. Ilcia Mariel Portillo Amaya. Sí, estaba por ahí, Ilcia, sí, ¿verdad? Ok. Jacqueline Vanessa Parrilla García.
Presente. Sí, sí, me dijo que se va a conectar. Ok, muy bien. José Bernardo López Montes. ¿Qué? Bien. Carla Eugenia Hernández Otelo. Present, teacher. Bien. Mario Enrique Osorio Ruiz. Mario Enrique, no, ok. Miguel Ángel Tobar Ramírez. Present, teacher. No junior. No, no junior. Ok. Tania Karina Moreno Maya, hello. Present. Yancy Kelita Olivares Raimundo. Present, teacher. Good. Jenny Gabriela Carpio Bonilla. Jenny no está acá ahora. Ok. Bien, chicos, les invito en primer lugar a dejar la pereza. Ánimo, es viernes. Actívense, señores, démosle. So, ayer terminamos con qué? Where were we? Where were we yesterday? Con la triple W. ¿Ah? Ah, perdón. Esa era clase de informática. No. www. Punto. No, nos quedamos en with y choice. Whose. Ok. O sea que lo último que vimos fue when, ¿verdad? Ahí está en su chat, de hecho, todo. When, sí, correcto. When. Agradezco a los que pudieron ver. Y más que todo les agradezco porque se están ayudando ustedes solo, eso es de mucha ayuda para mí, porque aunque tú digas, es que yo no entiendo nada, te estoy explicando en español. Dale, inténtalo, míralo cuantas veces sea necesario, ¿sí? Ok, dicen que al escribir ocurren muchas cosas con tu cerebro, ahí estudia eso también. Ok, so when, decíamos, when do you travel to London? When, ¿cuándo? Vamos con who. Okay, the meaning of who, quién. Ahora, who, de diferentes maneras. Primera forma, volvemos al verbo to be. Okay, para hacer una pregunta en el verbo to be decía, is Nestor okay? Tan fácil como decir, is Nestor okay? ¿Está bien Nestor? Okay. Aquí no podría decir who is Nestor okay. Okay. Estamos, vamos aterrizando esto. ¿Por qué? Porque no puedo decir quién es Nestor okay. ¿Quién es Nestor? ¿Está bien? ¿Quién es Nestor? ¿Está bien? No. Podría preguntar. Está bien. ¿Quién es Nestor? Yes. Okay. Fácil como eso. Podría preguntar who is okay. ¿Quién está bien? Who is okay? Okay. Ahora suena raro decir who is okay. Suena bien forzado. Podés contractuar. Okay. Who's okay? Tuvieron un accidente en un bus. Okay. Y todos salieron volando. So, who's okay? ¿Quién está bien? Bien. Okay. Who's okay? Who are you? Tan fácil como decir who are you. ¿Quién eres tú? ¿Ves un chico que te gusta? Ok, who is he? O una chica, who is she? Ok. Ok, ¿querés saber con quién está ella? Ok, who is Yancy with? Y aquí voy con el who with. Who is Yancy with? Ojo, voy de delante para atrás. Con... ¿Quién está Yancy? Bien apegado al español. ¿Con quién está Yancy? Who is Yancy with? Ok. Contesto con lo que se me pregunta. She is with. Ella está con. She is with Carlos. Ok. Bien. Eso es el verbo to be. ¿Perdiste la memoria? Ok. Who am I? Ok. ¿Quién soy yo? Who am I? Ok. Tan simple como eso, el verbo to be.
Vamos con acciones. Para acciones decimos ocupamos el do, ¿verdad? Ok. Who do you prefer? Who do you prefer in the class? ¿A quién prefieres? ¿A quién prefieres? Una pregunta más abierta con el verbo to be. Who is your favorite classmate? A ver, ¿quién es tu compañero de clase favorito? Okay. Who do you prefer in the class? ¿A quién prefieres en la clase? Who do you talk to? Y vuelvo a lo mismo. Estas preguntas WH buscan información bien específica. Cada una de ellas significa algo diferente, al igual que en el español. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Si te sentís muy perdido ahorita es porque nunca has pensado en esto. Entonces te invito a que lo penses en español también. ¿Sí? Que lo ubiques en el español. ¿Qué estás preguntando acá? ¿A quién le hablas? ¿A quién le hablas? Podría ser extenderme un poco más. Who do you talk to in your class? ¿A quién le hablas en tu clase? ¿Qué me están preguntando? ¿Me están preguntando sobre la clase? Sí, pero más específicamente, ¿a quién le hablo en la clase? Ah, yo le hablo a Eric. Yeah. I talk to Eric. I talk to Hazel. They're nice. Son buena onda. Okay. And so on. Let's move on. Who do you play soccer with? Bien, la preposición with quiere decir con. Y si no la agrego al final, no tiene sentido la pregunta. Cuidado con cometer el error de traducir textualmente del español al inglés y agregar ese with al principio, cosa que hacía su teacher cuando empezaba a aprender. With who do you play soccer? No, no es así. Me dijo un gringo en la calle, porque esa era una cosa que tenía, a mí me valía. Yo le hablaba a los gringos, a las gringas, en inglés. Y mi intención era exactamente esa. Cuando ya pasé unos mis tres achicones, ahí aprendí. Es que no, es que así voy a aprender. Solo así. ¿Ok? Y así fue. Entonces alguien me dijo, no. With, al final to poner with, me dijo. Ok. Very good, le dije yo. Who do you play soccer with? Esa preposición va al final. Luego me puse a averiguar. Ok. Who do you go for? Empecé a entender que las preposiciones tenían un sentido al final de la palabra, de la pregunta. ¿A quién le vas? ¿Ah? ¿A quién le vas? Who do you go for? Okay. ¿Quién tú vas por? ¿Quién tú vas por? Ok, me estoy refiriendo a las elecciones del 2019, ok. Who do you go for? Al partido que está ahorita, me está preguntando que a quién le voy. ¿Ya? Who do you go for? Interesante. Who do you usually think of? ¿Cómo traducirían esta pregunta sin buscarlo en el traductor? A ver, ¿quién me ayuda? Who do you usually think of? Por favor, alguien que se equivoca, que se equivoque. Who do you usually think of? ¿Sobre qué piensas usualmente? ¿Qué es lo que usualmente piensas? Ok. ¿Dónde está el qué? Ajá. Emerson, ¿qué andas? No. A ver, como lo que les estaba explicando, entonces, ¿con quién dijimos juegas
Fútbol. Ok. ¿Por quién? Así era la cosa. ¿Por quién vas? Sigamos a ver. ¿De quién tú usualmente piensas? ¿De quién tú usualmente piensas? ¿Cómo traducirías eso en tu propio léxico? ¿De quién tú usualmente piensas? ¿En quién? Ajá. ¿En quién piensas usualmente? ¿Ves? Y esa es la gramática adecuada. Who do you usually think of? Bien. Hasta acá no hemos visto nada nuevo en términos de el orden que hemos visto hasta ahora. Que antes de la pregunta cerrada, que empieza con el auxiliar, do, does. No he hecho ninguna con does. Ok, el verbo to be para iniciar una pregunta cerrada. Are you, is he, is Yancy, am I. Entonces, todo esto hasta acá debería de ser algo conocido si tú has estado haciendo tu tarea. Desde que empezamos a ver el verbo to be, positivo, negativo, pregunta. Ya tener bien curtido, como decimos los salvadoreños, cómo se hace una pregunta cerrada. Bien. Ahora, este who también significa o se vuelve un pronombre indefinido. A ver, en español, ¿quién es quién? ¿Quién es quién? A ver quién me contesta esta pregunta. ¿Quién es quién? ¿Con qué puedo sustituir a quién? ¿Con qué sujeto puedo sustituir a quién? Solo tengo dos opciones. ¿Sí? Excelente. Ahí vas. Él o ella. Ok. O sea, como dice Miguel, he or she. O es he o es she. Ok. Lo otro no lo digo porque estamos en una clase grabada y esto debe ser profesional. Ok, so. Ajá. No hay vuelta de hoja. O es él o es ella. Entonces, por ende, este who se convierte en una tercera persona. Ok. Y a esta tercera persona yo la puedo utilizar como tal, como un pronombre indefinido, así se llama. Un definite pronoun, un pronombre indefinido. Entonces decía la regla que al hacer una oración en tercera persona yo modifico el verbo. Y ahora lo que me importa saber es quién lleva a cabo una acción. Si yo quiero salir a tomar con uno de ustedes y no sé quién, porque no tomo, yo no tomo, en serio, no tomo. Entonces preguntaría, who drinks? De manera general, who drinks? Hey, who drinks? Más específico. Ajá. Más específico. Who drinks beer? Who drinks beer here? Who drinks beer here? ¿Quién toma cerveza? Me interesa saber quién. Ojo, modifico el verbo. Who drinks beer? Y esto es muy utilizado por los americanos. ¿Ok? Deme un otro ejemplo, otro verbo. Tan simple como eso. Quiero ir a jugar el domingo fútbol con ustedes. ¿Qué preguntaría, Emerson? Who play? Ah, tercera persona. Uh-huh. Who plays? Plays. Ahí estás. Who plays soccer? Hey, who plays soccer? Let's go. Who plays soccer Sunday? Ahí sería muy específico. Who plays soccer? De manera general, ¿quién juega fútbol? Chicos, ah, ok, dice Eric, yo, Emerson, me, ok. Ok, entonces, let's go on Sunday. ¿Cómo contesto estas preguntas, por cierto? I play. Ok, con solo decir I play. ¿Podría decir I do? Sí, claro que sí. I do. Yo. Ok, yo hago eso. Yo. I do. I do. Let's go on Sunday. Ok. A ver, denme otro ejemplo. Intente reproducir lo que acabamos de ver. Who, verbo en tercera persona, complemento.
Who forget your homework? Okay. Who forgets? Who forgets? Your homework. Who forgets the homework? Ajá, no puedo especificar de quién es la tarea, no sé. Who forget the homework? Who forgets the homework? Who forgets the homework? ¿Quién olvida la tarea? Everybody, everybody, yeah, me. Okay, another one. Mm-hmm. Who speaks English? Ojo, que te puede salir tu jefe con esto un día si tienes un jefe gringo. Y llega acelerado, ¿verdad? Hey, who speaks English? Who speaks English? I need someone. $1,000. Who speaks English? Y no sabes qué está diciendo. Who speaks English? Tan fácil como eso. ¿Quién habla inglés? Who speaks English? ¿Se está entendiendo esto? O sea, esta es otra forma. ¿Dónde está el auxiliar? No hay auxiliar. Y es muy utilizado por los americanos esta manera de hablar. Solamente estás accionando el verbo porque estás tratando who como una tercera persona. ¿Quién realiza esta acción? Tu interés es encontrar a alguien que realice esa acción. Who speaks English? Who swims? Quiero ir a nadar. Okay. Who swims? Who swims? Okay. Questions? Bien. Un poco más del who with. Who do you have dinner with? Who do you have dinner with? ¿Con quién? Cenas. ¿Con quién cenas? Okay. Bien, los veo un poco aturdidos. ¿Qué onda? Quiero ver. Who goes to the cinema? Very good. Who goes to the cinema? Who goes to the cinema? ¿Quién va al cine? Acá como se está utilizando como tercera persona, el verbo siempre sufriría cambio a pesar de ser pregunta. Excelente. Ese es el punto. Ahora, ¿por qué? Porque lo que me interesa es saber quién realiza esta acción. No podría preguntar algo bien estructurado, si lo querés ver así. Who does go to the cinema? Gramaticalmente estaría errado esto. ¿Por qué? Porque ¿dónde está el sujeto? Sigue siendo el who. Who does go to the cinema? No tiene sentido. Es exactamente como lo acabas de hacer tú. Who likes popcorn? Ya estando en el cinema. Hey, who likes popcorn? Who likes sweet popcorn? Uy, who likes sweet popcorn? Ay, no es sweet, ¿verdad? Es caramelo. Who likes caramel popcorn? Do you like caramel popcorn? No? Okay. Who likes caramel popcorn? Questions. Estas de igual forma se responderían igual que las otras. En yes. I'm not, o perdón, yes, o no. No, I'm not. No, aquí ya no estoy respondiendo con el sí, muchas gracias, Hazel, exacto, ya no digo sí, sino que aquí ya soy libre. Ok, who likes caramel popcorn? Podría decir, I do. I love it. Ok, podría incluso decir, I don't. Deja abierta la respuesta, perdón. Sí, puede ser muy específico si querés. I don't, but Brian does. No. I don't, but Brian does.
Okay. A mí no me gusta, pero a Brian sí. Okay. Puede ser muy libre en tu manera de responder. Cero agradecido, thanks. But I prefer. ¿Qué prefiero? I prefer the normal popcorn. Okay. I prefer the normal popcorn, the regular popcorn. Okay. I prefer butter popcorn. Questions? Preguntas? No? Okay. ¿Qué onda? ¿Sigo con lo que sigue o qué? Okay. Ya ahorita van a empezar ustedes a aplicar esto y no vamos a parar de hablar hasta por los codos. Y a partir de ahora, después de esta clase, o a medio de esta clase, ya podremos empezar a entender un poco más esto y lo vamos a aplicar. Después de esta clase, desde mañana, perdón, el lunes, vas a empezar a traer, por ley, tenés que tener preparada una pregunta WH. ¿Para qué? Ojo, en presente simple, de momento, en presente simple. ¿Para qué? Porque tu teacher está loco y de repente va a decir, a ver, Hazel, deme su pregunta. Dice, ¿cuál pregunta, teacher? A ver, ajá, te voy a agarrar así. A ver, Miguel, su pregunta. Ah, sí, hombre, teacher, más Miguel. Yo preparé esta pregunta para que todos hablemos todo lo que podamos. What do you do on Sundays? What do you do on Sundays? Entonces empezamos, yo les doy un ejemplo. Ok, cómo se hace, o Miguel incluso podría decir, así lo contesto yo, teacher. Ok, I wake up every day, every Sunday in the morning, I play for a while with my kids, y ahí vas. Y luego todos seguimos el ejemplo de Miguel, los divido en grupos, empezamos a platicar, cambio de grupo, y ahí empiezo a pasar algunos al frente, y se vuelve una clase más dinámica. Ese es el punto. So, todos los días empezamos la clase así. Ok. ¿De qué me va a servir esto? Que te empeces a equivocar al fin. Empezar a equivocarte, escucharte hablar y cumplir yo con mi función. Mi única función que debe de ser, muy bien, Miguel, me llegó súper bien, habló súper bien. Solamente vamos a trabajar juntos en esto, esto y esto y esto. Ok, eso se hace así. Ah, teacher, pero ¿cómo es eso? Ah, sí. Ya me volví cantinflas. Ok, let's continue. No me dejan de otra más que hablar solo. Ok, so let's see. With. Vamos con which. Solo dos nos faltan, chicos. Which. ¿Cuál? Me voy a apurar con estas. Bien, which por sí sola no tendría sentido. ¿Ok? Tiene que tener un objeto después. Y eso es lo que he tratado de aterrizar con how, por ejemplo. Con what. ¿Ok? Which debe de llevar un objeto después. Y de hecho yo puedo preguntar en contexto, ojo, en contexto, en una conversación, ok, which one, the red one, or the blue one, ok, estoy viendo un lote de carros, y te digo, I want that one, yo quiero ese, quiero ese. Ok. Y te dice el vendedor, which one? ¿Cuál? Oí lo que estás preguntando con which one. ¿Cuál? ¿El rojo? ¿O el azul? Ok. ¿Y es obligatorio decir one, teacher? No. Es apropiado. Exactamente. Eso le iba a preguntar, teacher. Porque igual ahora un compañero me dijo justamente eso. Me preguntó. Y me dijo, va, me lo hizo como mención como la de azul, el de azul. Y yo, pero ¿y el one por qué? Le digo yo. Así me lo enseñaron, me dice. Exacto. Pero decime por qué, le digo yo. Solo me lo enseñaron, me dice. Y entonces, ya que salió la pregunta, la lleva por ley. En este caso, sí, Eric, tengo que decir which one. No puedo dejar al which solo. ¿Por qué? Porque este cual, este which, se refiere a una elección entre múltiples objetos. A una elección entre múltiples objetos. ¿Ok? Which one? ¿Cuál?
Y se oye raro decir the red or the blue. Se oye raro, ¿ok? Aunque no se traduzca este one, ¿ok? El uno rojo, el uno azul, no. Simplemente es para señalar el objeto. The red one, the blue one. Ok. Entonces, si ya entendiste que cuál, which, debe de ir con un objeto, porque es una, ¿qué dije? Elección entre múltiples objetos. Entonces, puedo ocuparlo con plurales también. Which pencils are yours? ¿Cuáles lapiceros? No, ¿cuáles lápices son tuyos? Which pencils are yours? ¿Cuáles lápices son tuyos? Which which shirt is your favorite? Vamos con el verbo to be. Which shirt is your favorite? En este contexto podría incluso decir which shirt do you prefer? Ojo con eso, estoy preguntando lo mismo, pero puedo ocupar el verbo to be y preguntar ¿cuál camisa es tu favorita? O ¿cuál camisa prefieres? Otra vez, ¿cuál camisa es tu favorita o cuál camisa prefieres? Ambas formas son válidas. ¿Cuál es la diferencia? En uno ocupa un verbo, en la otra no. Ok. ¿Cómo contesto? Which shirt is your favorite? My favorite shirt is the red one. Ok. Y tengo que contestar así, teacher. No. Y este es el punto de las preguntas abiertas. De este tipo de preguntas. Puedo simplemente decir, oh, the red one. Which shirt is your favorite? Oh, the red one. Igual que haces en el español. ¿Cuál es tu camisa favorita? Mi camisa favorita es la roja. O la roja. Teacher, y en lugar de one pueden ir it, the red it. The red it, no. No tendría sentido. De hecho, no habría otra manera de hacerlo. Tengo que ser específico en ese sentido de decir esa. Es como decir esa roja. El one, okay. Es en este caso es como que estuvieran sujetos. O sea, siempre debe de ser así, sin modificarse. ¿Cómo sin modificarse? Los... O sea, que siempre debe de ir con one. Sí, pero ahorita te aclaro eso. Y sí, es como un demostrativo. Eso es un demostrativo. Which pants are your favorite ones? Which pants are your favorites? Which pants are your favorites? Ojo, los pantalones son plurales de por sí. Entonces puedo contestar the black ones. Ojo. The black ones. Los negros. La negra. Perdón, la roja. La roja. Los negros. ¿Puedo? El one se refiere a cantidad, ¿va? Esta. Estos. ¿No? Excelente. Sí. Es simplemente por formalismo de señalar el objeto, ya sea en singular, uno, o unos, o plural. Okay. Uh-huh. Los unos negros, la una roja, o sea, siendo específico, the black ones. ¿Ya? Ok, para eso es which. Repito, which tiene que ir con un objeto después. Y ahí ya puedo empezar con la pregunta cerrada. Ahora, yo he tratado de explicarles esto así de pesado, o sea, porque es bastante información,
con la esperanza, porque siempre, pues, la metodología que yo aplico con ustedes es basada en la idea, en el paradigma este que tengo de que la gente es capaz de aprender lo que quiera siempre y cuando se esfuerce un poco. Dos, el cerebro es una máquina potente. Yo sé que tu cerebro va a captar todo esto. Y esto de la WH lo explico así, porque la idea principal que ningún teacher te va a enseñar, de hecho tu libro, si te has fijado, y ahorita lo vamos a ver, ¿okay? No te va a decir esto. No te va a decir el libro específicamente que después de una WH puede haber un objeto y que todo esto se convierte en tu WH, como se lo decía ella. Which shirt do you prefer? Si solo te digo, do you prefer, no tiene sentido. ¿Ok? Bien. ¿Questions? Ajá. Te cambian el horario, te lo rotan a cada rato. Which shift do you like? I like the morning shift. O solo digo, the morning shift. Man, the morning shift. That's the best. Okay. Which shift do you like? Okay, shift. What is shift? Exacto. Jornada. Horario. Okay. Good. Ahorita vamos a aplicar esto, no se me abatan. Y el último, whose. ¿De quién? Y tal cual va al inicio de la oración, la manera más fácil de ocuparlo sería con el verbo to be. De nuevo, necesito siempre un objeto después de whose. Ojo, esto tiende a confundirse con el who que vimos allá. Mismo sonido, whose, whose. ¿Ok? ¿Qué lo diferencia? ¿Ok? Y aquí tengo a ley que dar un objeto. Porque estoy preguntando de a quién le pertenece un objeto. Whose pen is this? Whose pen is this? ¿De quién es este lapicero? ¿De quién es este lapicero? Whose pen is this? Ojo con la estructura, ¿eh? Ok. Whose scissors are this? ¿De quién son estas tijeras? Súper rápido, y esto ya lo vamos a ver pronto. La diferencia entre this, singular, y lo tengo en la mano, tan simple como eso. Y este sí es un pronombre demostrativo. Es decir, este, esta. Solo eso significa este o esta. Whose mouse is this? Whose mouse is this? ¿De quién es este mouse? Lo tengo en la mano, es uno. Ok. Whose scissors are this? Las tengo en la mano las tijeras, pero como son plural, tengo que ocupar el verbo to be con are y decir this, this. Whose scissors are this? ¿De quién son estas tijeras? Las tengo en la mano. Luego vamos a ver el that y el those, que son para objetos lejanos, singular y plural. Ok. Ok. Y choice. Uh-huh. Sí, Hazel. No, es, creo que lo pronuncié mal. Dele. What choice is this? ¿Qué? ¿Cuál es la palabra? Whose
Shorts. ¿Qué zapatos, ah? ¿De quién son esos zapatos? Whose shoes. Ok. Muy bien. Whose shoes, ahora, es plural de nuevo, ¿eh? Are these. ¿De quién son estos zapatos? Hey, whose schedule do you prefer? Whose schedule do you prefer? Viene tu jefe y como premio porque has trabajado tanto y vas tan bien en todo, te dice, te muestra el horario de todos en la tabla de horarios de todos los empleados y te dice, a ver Hazel, whose schedule do you prefer? ¿El horario de quién prefieres? Híjole. Ok. Está dando la opción. ¿Sí se entendió? Whose schedule? Eso tiende a verse como algo complejo, pero es bien apegado al español, ¿eh? Whose schedule? Teacher, me surge una duda. Con el uso del whose schedule, y anteriormente ya había dicho usted whose shit. Gracias. El horario también, ¿verdad? Sinónimos, correcto. No. Horarios, ambos quieren decir horario. Ah, pero shift es más como, hay otra palabra para decir horario. Jornada. Jornada. Shift. ¿Cómo más puedes decir eso? Periodo. No, algo más. Jornada, horario. Oh my God. Sinónimos turno. Para las palabras. ¿Cómo? Turno. Turno. Ahí está. Muy bien. Esa es la palabra más apegada a shift. El turno. Como cuando tenés doctores cambiando shifts, cambiando turnos. Shift. Y schedule es estrictamente horario. Schedule es sinónimo de agenda también. Agenda. Agenda. Se escribe igual. Ok. Whose shoes are these? Ok. Bien complejo con el presente. Whose breakfast do you eat? Tenía una compañera en un call center, después nos dimos cuenta, un compañero, que pues era una persona muy humilde, pero no lo sabíamos. Venía de Soyapango, morenito, venía deportado, y ni siquiera tenía donde vivir aún, pero le dieron trabajo y empezábamos a trabajar. Y en ese call center, bueno, voy a ver en todo día, en todo call center hay un área donde puedes guardar tu comida en la refri. Y mucha gente como yo, llevábamos una lonchera y metíamos nuestra comida y a la refri, ¿verdad? Sin en la lonchera, los toppers. Pues mira, eso ocurre acontecer. No habían cámaras ahí todavía. Y mi almuerzo. ¿Quién mordió mi pollo? Alguien mordió no sé qué cosa. Ok. Después nos dimos cuenta. Creo que aún pasa. Nos dimos cuenta que eran dos. Entonces, a eso viene esa pregunta. Whose breakfast do you eat? El desayuno de quién te comes. Okay. Bien. No sé. Pero el punto es ese. Después de whose, tiene que ir un objeto. Ok. Porque le está dando pertenencia a ese objeto. O más bien, quería saber quién, a quién le pertenece ese objeto. Estamos claros. ¿A quién le pertenece ese objeto? ¿Alguna pregunta? Lo que está haciendo Miguel ahorita. Whose son is it? Whose son is he? Digamos que Miguel es mi familiar y Miguel tiene muchos hermanos. Le digo a Miguel, hey, whose son is he? Yo conozco a todos los hermanos de Miguel. Whose son is it? Okay. ¿Hijo de quién es él? ¿Oye? ¿Hijo de quién es él? Whose son is he? Los abuelos hablan mucho así. ¿Sí? Cuando recuerdan. Cuando no se acuerdan. Ajá. Cuando la familia es grande. Sí. Este es hijo de tu tía. Igual de todas las tías. Cabal. Cabal. Eso ni sí. Oh,
He is, ya lo que vimos, he is Roberto's. It's Roberto's. ¿Qué estoy diciendo? Más abreviado todavía, démosle, a ver. He's Roberto's. He's Roberto's. ¿Qué dije ahí? He's Roberto's. El de Roberto. El de Roberto. ¿Ya? Yeah. Ok. Questions. ¿No hay preguntas? ¿No preguntas? ¿No preguntas? Come on. Bien, vamos a probar si he entendido lo que he entendido. Si he captado la idea. Let's see. ¿Me ayudan? A ver. Bien, cuatro. Sin usar el traductor de Google, señores. Come on. How do you do tu equipo en inglés? Perdón, Hazel. Hazel, estabas intentando preguntar cómo se dice. Sí, ¿cómo se dice equipo? Acordémonos de eso, Hazel. How do you say equipo in English? Team. Exactly. How do you say equipo in English? You say team. Ojo, ese equipo es de fútbol, hay que calificarlo antes, ¿verdad? Se lo pueden enviar para que se acuerden, por favor. No se les olvide, eso ya bien básico. Bueno, yo creo que la primera es which one is your soccer team or favorite? Más despacio. Which one is your soccer team favorite. ¿Alguien lo tiene diferente? What is your favorite? Se puede ocupar el what. What is your favorite thing soccer? What is your favorite? Pero como es una elección entre varios. Veamos, veamos. Carla. Yo estoy de acuerdo con la segunda. What is your favorite team soccer? Porque yo entiendo que el wish es porque hay varias opciones y ahorita estamos hablando de un equipo de fútbol. Algo en específico. Puede ser de diferentes nombres y todo lo que quieran, pero es un equipo de fútbol. Bien, recordemos. O un equipo en general, sin algo específico.
Veamos, veamos. Recordemos fin de semana. No, ¿cómo era que se llama esa cosa? Sábado gigante. ¿Qué dice el público? Tengo tres participantes nada más. ¿Qué dice el público? Está vivo todavía. Para mí sería la opción dos. Gracias. Para mí. Lleva dos votos. Tres votos. La opción dos. La opción dos. Ta, tra, 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 tra. A ver. La opción dos. Otro. Bueno, se fue, señores. Cinco votos. Ok, muy bien. Solo hay una... Un detalle, yo también me iría por la 2. Yo digo que por ver el what, que es which, la acción 2 siempre. Ok, pero hay una cosita aquí que vimos de primero. Cuando vimos el verbo to be, les enseñé adjetivos, ok. ¿Cuál es la función de los adjetivos? Calificar el nombre. Entre team y soccer, ¿cuál es el nombre? ¿Cómo identifico eso? Bueno, ¿de okay. cuál? ¿De cuál de los dos? De team soccer. Soccer team. Correcto. Entonces, soccer sería el adjetivo. ¿Por qué? Porque pueden haber equipos de basquetbol, de voleibol, de lo que quieras, right? What is your favorite soccer team? What is your favorite basketball team? What's your favorite whatever? Okay? No se les olvide, en inglés lo que califica va antes del nombre. Bien, ahora, arreglando la idea de Hazel, porque sí, puedo ocupar which. Sí se puede. Which is, ojo, your favorite soccer team. Muy similar, ¿eh? Es más, igual. Which is your favorite soccer team. Perdón. No. Se está contradiciendo, teacher. Sí. Siguiendo lo que les he explicado. Which soccer team is your favorite? Ahí está. ¿Ya? Volviendo a lo mismo. Respetando la gramática. Which soccer team is your favorite? Which soccer team is your favorite? What is your favorite soccer team? Bien, lo que están pensando, analizando, les recuerdo, muchas veces vas a poder hacer eso con el verbo to be y la WH y sonar más pro. What's your favorite soccer team? Ok. Good, vamos con la siguiente. ¿Dónde escuchas música? ¿Dónde tú escuchas música? Y antes de estar con eso, perdón, pero voy a dejar de compartir un segundo. Tengo que pasar el listado. Son las 9. Dormirme mi asistenta, permitirme. Un segundo. Ok, let's see. Brian Alexander Jaime Perez. Present. Carlos Alberto Castro Santana. Present, teacher. Christian Mauricio Gomez Fuentes. Present. Ya se imaginan, nombre. Daniela Beatriz Vázquez Ángel. Present. Excelente, ese es el ánimo, así me llega. Eduardo Franco Núñez. Present. Ok, thank you. Eduardo Armando Martínez Jiménez. Edward, no ha venido hoy, Edward, qué raro. Eliseo Alejandro Jiménez Figueroa. Eliseo Antonio Jiménez Menéndez. Emerson Ulises Monroy Calix. Present, teacher. Eric Giovanni Ramírez Teresón. Present. Hazel Sofía Hernández Quintanilla. Present, teacher. Irse a María del Portillo Amaya. Present. Jacqueline Vanessa Parrilla García. Presente. Thank you. José Bernardo López Montes. Present, teacher. Carla Eugenia Hernández Otelo. Present, teacher. Bien. Mario Enrique Osorio Ruiz. ¿Estaba por acá, Mario? No, ok. Miguel Ángel Tobar Ramírez. Present, teacher.
El Junior contestó. Tania, Karina, Moreno, Amaya. Present. Excelente. ¿Cómo siguió, Tania? Fíjese que estoy con fiebre todavía. ¿Y le hicieron prueba COVID? No. ¿No? No. Qué raro. Bueno, esperamos que siga mejor, oye. Gracias por conectarse y ánimo, ánimo. Si no puede hablar, tranquila. Pero estemos atentos. Muchas gracias, Tania. Yancy, Kelita, Olivares, Raimundo. Present. Jenny, Gabriela, Carpio, Monía. No está Jenny, qué raro. Ok. Bien, ¿cómo vamos a aplicar esto? ¿En qué me quedé? Ah, tenemos que terminar de traducir esas últimas tres oraciones, súper rapidín. Okay, para usted. Mí, perdón. Sí, para ya mí sé. Sería, where, ¿así es? Where? Déjame, lo pongo en la pantalla, Yancy, ahorita. Where music? Veamos. Ok, quizás envío este. ¿Dónde escuchas música? Where? Ajá. Where music? Listen es de escuchar. Pero como es algo que está haciendo, tiene que llevar do you, ¿verdad? Muy bien, ¿dónde? En medio de music y listen. Yo, teacher, creo que sería bueno. Espérense, déjenme que Yancy aterrice la idea. Yo sé que si Yancy le da vuelta a esto en su cabecita, yo sé que va a decir, hombre, no, entonces, la estructura. No. Ajá. Tendría que ser, where, listen, do you music? Casi. No. Prácticamente tú estás resolviendo un examen de los de la plataforma, mira. Sí, yo creo que sería where do you. Ah, sí, where do you listen music? Do you music listen? Where do you? Where do you, que es la estructura normal de una pregunta cerrada. Do you? Listen music. Where do you listen music? Bien. Ok. Este listen, usualmente ver acompañado de la preposición to, ok. Where do you listen to music? Ahí estás. Where do you listen to music? ¿Dónde escuchas música? Sí se puede en inglés informal decir listen music. ¿Dónde escuchas música? Pero hágame caso, pongan el tú antes. Suena mejor. Where do you listen to music? Sí. Teacher, ¿y por qué? No va a decir Yancy. ¿Por qué, teacher? I don't understand, teacher. Es estructura. Ajá, es estructura. Decíamos, la WH va antes. Mira, esto sí tiene sentido. Do you listen to music? ¿Escuchas música? Where? Where do you listen to music? My home. At home. Muy bien la respuesta. At home. In the shower. ¿Sí o no? Yo tengo, había agarrado la costumbre de escuchar a Chente cada vez que me bañaba. Entre todo, si tengo clase, después de que me echo el agua, me baño 2-3 veces a veces. Antes de esta clase, me gusta echarme un regaderazo. Por tu maldito. Okay. Afino la garganta. Ok. Where do you listen to music? Next. ¿Cuándo tienes tiempo? Christian. Let's go. Everybody, let's get to it. When? When do you hate the thing? When do you hate? Muy bien,
Dale, dale, Christian. When do you have? The tiempo, no me acuerdo. Oh, then ask, pregunta. Teacher, how do you say tiempo in English? How do you say tiempo in English? Got it. When do you have time? That's it. That's it. One applause for Christian. So simple. Best and simple. When do you have time? Ojo. I'm available next Saturday. Just a commercial. Uh-huh. When do you have time? I'm available next Saturday. ¿Qué estoy diciendo? I'm available next Saturday. Repeat. Available. Available. Eric, de nuevo. Estaré disponible el próximo sábado. Ajá, solo que no es futuro, ¿verdad? Estoy disponible el próximo sábado. Muy bien. Presente simple. Estoy disponible el próximo sábado. Excellent. Last. ¿Cuál es tu horario? Ajá. Which? Tengo dudas si es what is you said. Difficult. Palabra difícil. What is your? Sí, muy bien, Carla. What's, vamos a contactarlo de hecho. What's your? Your. Ay, ahorita, corregimos eso. Tranquila, Jason, no se me estrese. What's your schedule? Cuidado con la E. Schedule. Sí. Ahí está Hazel, muy bien. Esa U es bien suave. Schedule. Ahí estás. Schedule. You got it. What's your schedule? What's his schedule? Si fuese his, sería más complejo todavía. What's his schedule? ¿Cuál es su horario de él? Okay. Good job. Okay. So, it's your turn. Es su momento. Your time will come. Tu momento vendrá. Your time. What's your favorite team? Ah, Miguel, muy bien. What's your favorite football team? Hey, ese estuvo bien también, Emerson. Ajá. Perdón, no había visto el chat, chicos. Hey, good, Hazel. Friday, May 13th, 2022. Oh, este año no puedo yo decir eso de 22. Okay. Good. So, let's go. Vamos a atacarnos unos con otros, ¿ok? Necesito que empeces a hacerle preguntas abiertas a tus compañeros, que pensés en por lo menos 5 preguntas abiertas y una manera corta de contestarlas. Pero antes de eso, vamos a utilizar su libro. What? Really? Yeah. Vamos a utilizar el libro un poquito. Hemos entrado a la tercera unidad de este módulo desde ayer. Antier, miércoles, comenzamos ya con unidad 3. Dicha unidad comienza en la página 29. Sí, pero esto, la persona que diseñó el libro, pues le gustaba jugar con palabras. Bueno, sí, el vocabulario dijimos que es la base, ¿no? The different departments in your workplace, where do you belong to? Mira, where do you belong to? What do you belong to? ¿Qué está preguntando? Belong.
¿Cómo pregunto si no sé qué es lo que quiere decir algo? Who do you say belong to? Who do you say? ¿De dónde pertenece? Primer día de clase. What's the meaning of? Teacher, what's the meaning of? ¿Dónde está el guión bajo aquí? Ahí está. Teacher, what's the meaning of? ¿Cuál es el significado? Ajá, ¿cuál es el significado de? En este caso, la palabra que creo que desconocen es belong. Where do you belong to? So, teacher. Teacher, what's the meaning of belong to? Aunque lo digas mal, belong to. Okay, belong, belong to. Pertenecer a. Okay. Where do you belong to? ¿A dónde tú perteneces? ¿A dónde tú perteneces, chico? Okay. So, number one, what are the different departments in your job, in your workplace? What departments do you know in your workplace, everybody? For example, you have the production department. Do you have a production department? Many of you, maybe you don't have a production department. Okay, do you have a production department? Do you have a research and development department? Do you have a purchasing department? How about a marketing department? This, definitely you have a human resource management. What? Human resource management. Okay, or human resource department. And most likely you have an accounting and finance department. Okay, so one by one. Carla Eugenia, do you have a production department in your job? Carla. No, teacher, no, I'm not. No, I don't. Mm-hmm. No, I don't. Okay, now production department. So you don't produce products, Carla. You don't produce products. No. No, you sell services, right? No. You sell services? No. No. So, what do you do? I am a... no sé cómo, how do you say en el área administrativa? Okay, I'm in the administrative area. I'm in administration. I'm in administration. Ojo, estamos hablando de su compañía. No que si ustedes pertenecen al área de producción. Pero que sí, ¿cuáles son los departamentos? Voy a ser un poco más explícito quizás. Brainstorm es lo mismo que en el español. Lluvia de ideas. Ideas. So, vamos a una lluvia de ideas acerca de, acerca de los diferentes departamentos en tu lugar de trabajo. Where do you belong to? ¿Dónde perteneces? What do you do? ¿Qué haces? Okay, so el vocabulario va orientado a los departamentos. So there's a production department. Okay, dice Carla, ¿no hay un production department? ¿No hay un departamento de producción? En este caso, teacher, ¿cómo? En mi caso, no sé cómo sería, porque la empresa posee cuatro rubros diferentes. ¿Do they produce? ¿Producen ellos algo? Sí, sí, sí. Oh. Si hablamos de un departamento de producción, yes, porque hay un laboratorio. Ok, so you do. Ustedes sí producen un producto, o sea, venden un producto. En mi caso, I don't produce. We don't produce en inglés corporativo. We sell a service. Vendemos un servicio. ¿Ya?
banks, the banks, los bancos. They don't produce a product. They sell a service. Okay. So, tenemos que cruzar información. Veamos. Production. Production. Research and identify what customers want and need at the right place. Investiga e identifica lo que los clientes quieren o qué quieren los clientes y necesitan en el lugar correcto. Recluta, selecciona y entrena nuevos empleados para el trabajo adecuado en la compañía. Esas son las funciones que desempeña cada departamento. Mantiene, lleva récord, lleva registro financiero de las transacciones que involucran, oh my God, ¿cómo sería? Inflows and outflows. Entradas y salidas de monetarias. Ok, de nuevo. Mantiene, ¿qué dije? Registro. Mantiene el registro financiero de las transacciones que involucran entradas y salidas de dinero. Vamos pensando, ¿qué departamento será? Ok. Control and supervise the production workflow, workforce and inventory. Controla y supervisa la producción, el inventario de la fuerza de trabajo de producción. Controla y supervisa la producción. Ah, sí, control de inventario prácticamente. Tendría que estar haciendo raro. Ok. Desarrolla, diseña nuevo o mejorado productos existentes o procesos existentes. Desarrolla, diseña nuevos o mejora productos o procesos existentes. Eso es una reingeniería. Ok. Buy and acquire raw materials. Compra y adquiere materiales primos, o sea, materia prima. Materias primas. Equipos de producción, production equipment, etcétera, etcétera, para el uso de la organización. Bien, vamos uno por uno. So, what is... number one. What is number one? Production. Okay, my advice, mi aviso, mi consejo acá es buscar palabras claves. Producción, ajá. Control and supervise the production, workforce, and inventory. And inventory. Volvemos al principio. Acuérdense, cuando les pronuncie bien una palabra, identifiquen dónde está el estrés. Ok, lo voy a hacer con eso. Inventory. Inventory. Control and supervise the production, workforce, and inventory. Do we all agree? ¿Estamos de acuerdo todos? Sí. Yeah, yes. Totally. Okay. So Carla is right. This will be number one. Okay. Control and supervise the production workforce and inventory. Number two, research and development. Research and development. Research and development. Investigación y desarrollo. Okay. What do they do? What do they do? The research and development department. Develop number one. Or improve. Develop, design new or improve existing products or processes. I do agree with that. Yes. It's number two.
I agree. Cuidado, no digan I am agree, se dice I agree. Vamos a aprender algo nuevo. I agree, yo estoy de acuerdo, ok. I disagree. I agree, I disagree. Yo estoy de acuerdo, yo no estoy de acuerdo. Ok, bien. Number three, purchasing. Purchasing. Purchasing department. By acquiring raw materials, production equipment, except for the use of the organization. For the use of the organization. Totally. Totally. Very good. Okay. So buy and acquire raw materials, production equipment, etc. for the use, and I should say for the use of the organization, for the use of the organization. Okay, totally. Number four, marketing. Marketing. Identify what customers want and need at the right place. Okay. Research and identify. Ojo que eso está siendo grabado. Puedes volver al video y ver cómo se pronuncia esta cosa. Research and identify what customers want and need at the right place. Yes, very good, Christian. Number five, human resources management. Recruit, select, and try meet employer from the read job in the company. Okay, very good. One more time. Recruit, select, and train new employees for the right job in the company. Recruit, select, and train new employees for the right job in the company. And number six, accounting and finance. Keep the financial record for off transaction in involving monetary inflow and outflow. Very good. One more time. Keep the financial record of transactions involving monetary inflows and outflows. Bien. Super bien. Ha de ser complejo, ¿no? Tener que diseñar un libro y, híjole, y tiene que ser bien en todo el trabajo. Creo que la selección de temas está un poco compleja y eso que dificulta las cosas. Porque estás hablando ya de departamentos, pero honestamente, si lo ves desde un punto de vista de administrador, que creo que eso fue lo que hizo quien diseñó el libro, cuando tú empezás en una empresa, creo que aún se tiene esta costumbre, lo primero que hacen es darte una inducción a la empresa. ¿Y qué es lo primero que te enseñan muchas veces? El organigrama, ¿verdad? El organigrama de la empresa. Te dicen, mira, así está estructurada la empresa. Ay, no puedo quitar ese cosito. Ahí está. Ok. Este organigrama de la empresa. Entonces, tu primera noción de la empresa es la jerarquía. Bueno. Ok, ahí le va en el grupo la imagen. Good. Bien, let's continue. Now we have our topic. Ahora tenemos nuestro tema para que ustedes puedan practicar. Vamos a dividirnos un ratito. Vamos a poder resolver este ejercicio juntos. Veamos lo que ya vimos. Preguntas informativas o WH questions. Information questions. What do? I supervise the production workforce.
Where do you work? I work in the accounting department. Okay, when do we go to meetings? We go to meetings 2 times a week. Háganme un favor, corrijan esto si han impreso su libro. Eso debería decir una A nada más. No es at week, es a week. 2 times a week. No es at, okay. How do they plan the marketing? They investigate the customer's needs. What time do you take breakfast? I take breakfast at 8 a.m. Y por favor, si quieren seguirme los pasos, I have breakfast at 8. Okay. Bien, ¿qué vamos a hacer? Vamos a llevar a cabo el ejercicio número 5. Create questions based on the answers. Vamos a crear preguntas basándonos en las respuestas. Yo solo voy a resolver una junto con todos ustedes. La respuesta a esta pregunta que no está aquí, que es la que tenemos que escribir, es... I have to write a report about the production every Friday. Yo tengo que escribir un reporte acerca de la producción, perdón, about the production, acerca de la producción todos los viernes. ¿Cuál sería la pregunta entonces? What do you? No lo dudes. Right to have. Ay, ya casi. Have to write. Report. No. How do you report? A ver. No. I have to write a report about the production every Friday. Right. What do you write? What do you report production? How do you production report? How do you have? Creo que más de alguno está dudando porque no quieren usar dos veces el do en una pregunta. Sin embargo, es que podemos ponerle el do, pero es write to have o have. Quiero que te enfoques en los ejemplos de arriba. Do you do? Es el de necesidad. Ay, ¿cómo fue? What do you do? Muy es bien, el de Carla. What do you do? Ahora, ¿cuándo? What do you do? Friday. Excelente. What do you do Friday? Ya vamos llegando. You do Friday. What do you do? Friday. On Friday. What do you do el viernes. Friday? What do you do? To write report. Ajá, pero siendo más específico, what do you do every Friday? What do you do every Friday? Ojo, en términos de la plataforma, no necesito poner el question mark porque ya está ahí el signo de interrogación. Exactamente así te lo respondería en la plataforma. What do you do every Friday? ¿Por qué, teacher? Ah, porque estoy describiendo, se nota que está describiendo acciones o una acción que específicamente la realiza cada viernes, every Friday. Ok. Me habla de location, ojo, where. I work in the blue building. Ok. Marie and I start working at 10 p.m. Working at 10 p.m. Me está hablando de horario. Tiempo, sí. We design and others create a new product. Estoy contestando lo que hago. Lo que nosotros hacemos y lo que otros hacen.
Okay. They have a meeting because we have to talk about the inflows and outflows. Ellos tienen una reunión porque tenemos que hablar acerca de los ingresos y egresos. Me están comentando, la respuesta está relacionada a lo que ellos hacen. Lo que ellos hacen en este momento. Ok. So, vamos a hacer este ejercicio. Inténtenlo. Poder generar esas WHs con las respuestas. Partiendo de las respuestas. Y por último, vamos a crear preguntas utilizando estas. Ok. What, when, where, why, and who, nada más. Ok. This is page 30. Page 30. Questions? No. Bien, se me acabó la saliva. So let's go. Yes. Let's see. We'll be in short groups. Okay. Let's go. Pueden compartir su pantalla si lo desean. Creo que solo somos cuatro. ¿Quién? Ah, Brian. Tania, ahorita está el teacher. Vaya, entonces para mí la segunda tendría que ser. Where? Well. Ya la segunda, donde dicen, I work in the blue building. Building, así se pronuncia. Building, ajá. Entonces, quiero ver. Sería where. Where do you work? No, sería where. Where do you. Tendría que ser igual que la del ejemplo. Where do you work? Where do you work? A mi criterio sí sería. Sería como la misma, como lo que está ahí en la segunda. Porque está describiendo, está diciendo. De hecho, bien específico, hasta el color del edificio. ¿Sí? Está bien, tendría que ser así. Ah, bueno, muy bien. Está tan mal, vea que se diga. Vaya, de ahí, sí es que sí, se van a utilizar las mismas W. Uh-huh. Porque aquí, en el otro es, we go to the meeting. Aquí nos está diciendo, María en A. Work. Así que igual como está en la segunda, prácticamente. Es la misma. Where do you work? Ajá. Where do you work? Porque la respuesta es bien clara, porque dice I work in the blue building. Me está diciendo yo trabajo en el edificio azul. Uh-huh. Entonces la pregunta, ¿dónde trabaja? No sé, a ver si lo podía agregar. Sí, tiene razón. Work. La otra sería igual que la once. What María. Time? María, yo, etc. Ajá, iniciamos trabajo a las 10 o algo así. Iniciamos el trabajo a las 10 p.m. Ajá, what time do you take? Ajá, eso es como preguntando como que a qué horas comienza a trabajar. Bueno, haciéndolo en español es para hacer mujer. Ajá, ¿a qué horas empiezas a trabajar? ¿Qué hora empieza el trabajo? What time
What time do you start to work? Do you start? Sí. No, pero es que dice María y yo. Ah, comenzamos, sí, es cierto, nosotros. Oh. María y yo. What time do we start, sería? Do you start? Do you? What do you? What time? What time? What time do we? What time do you, do we? Correct. Do we start your work? Start? No, start work. Sí, yo no espero porque es nosotros. Start work sería. Start work. Start to work o work. What so, time? What time? No falta ahí algo. What time we? Un solo. What time we? No. What time do we? Start to work. Start. What? Do we? Do we or do you? Do we? Do we porque está hablando de María y yo. O sea, somos dos. ¿Y el you de ustedes? No, porque yo incluido. Bueno, sí. Ah, es que lo que pasa, sí, es que no podemos hacerlo. No, porque la respuesta no podría decir María and I. Si me están preguntando a mí. Ajá, sí, podría estar preguntando a uno de los dos. O podría estar preguntando a un tercero. Cabal. ¿A qué horas empiezan ustedes a trabajar? Ah, María ahí, y yo. Ahí sí, ahí tendríamos que formular con you. Si usted lo preguntara a nosotros dos, a nosotros tres, por ejemplo. Si usted la pregunta, ahí tendríamos que hacerlo tú, you. Cabal, diría Cristian que José, Eduardo y yo trabajamos. O empezamos a trabajar a tal hora. So, sí, sería you. Ok. That's the idea. Esa es la idea. Ok, keep it up. Aquí, pero la pregunta que me queda es start to work, ¿verdad? O start work. Start to work o start working. Cualquiera de los. Siguiendo lo que dice la respuesta ya. Ajá. Start working. La otra dice, we design other create. Ajá, nosotros diseñamos y los otros crean los nuevos productos. Este, aquí está utilizando nosotros y está hablando de otra persona, de ellos también. Entonces, ahí sí alguien, ahí sí es un tercero que lo está preguntando. Aquí sí va yours, porque lo está preguntando un tercero. Cuando estamos incluidos nosotros y otro grupo. Sería you. Sería. Y aquí está como repartiéndose las funciones. La pregunta sería más o menos. Sería como, ¿qué es lo que ustedes hacen en el trabajo? Porque la respuesta dice, nosotros diseñamos y los demás crean los productos, los nuevos productos. Podría ser, what do you do? In your job. What do you do? ¿Qué hacen en su trabajo? What do you do in the job? What do you? ¿Qué es lo que hacen? Es seguro porque está, aquí está contestando qué es lo que hacen los grupos. Que sí, como, ¿qué hacen en el trabajo? Ah, nosotros diseñamos y. Ya que hacen los nuevos productos. Crean. Ajá, sí, así está bien, entonces sería. Aquí sería. Sí, ve. Why that way start working? We started working. Sí.
¿Qué dicen? No, no puede ser we. Nosotros, no, porque estoy yo, María y no, yo. Pero estás preguntando. Ah, María ¿ah? Y yo. Ajá, nosotros. ¿A qué horas comenzamos a trabajar? No, no, pero cuando haces una pregunta. Pero es que no, solo son dos. No, porque si yo te pregunto no, a ti, prácticamente, ¿a qué horas comenzas tú a trabajar? ¿A qué horas comienzan a trabajar? What time do you start working? Ahora, sí, Miguel, puede ser una pregunta reflexiva y que yo mismo me la estoy contestando. Le estoy diciendo a Carlos y a Eric. Miguel and I start, I mean, what time do we start working? Miguel and I start working at 10. ¿A qué horas empezamos a trabajar? Miguel y yo empezamos a trabajar a las 10. Es como dar el ejemplo al mismo tiempo que hacer la pregunta. ¿Te ha pasado? Sí, pero por lo general no es, no es el tipo de por lo pregunta. General no es ese el contexto, sino que no. Te preguntan, ¿ok? Uh-huh. ¿A qué horas comienzas a trabajar? ¿Ok? ¿A qué horas comienzan a trabajar es la pregunta? Uh-huh. Acuérdense que you no es solo tú. Uh-huh. ¿Puede ser? Puede ser ustedes también. No solo tú, sino también ustedes. What time do you start working? ¿A qué hora comienza? Okay. Okay, keep it up. Thank you. Okay, siguiente. Muy raro. Pero como son dos, tendría que ser ellas, porque es una tercera persona la que está haciendo la pregunta. Uh-huh. What today? Horario. Ajá, porque en la pregunta sería ustedes. ¿Cuál será nuestro horario? No. No, ¿por qué? Porque, no. Por eso te decía, yo siento que una tercera persona les está haciendo la pregunta. Por eso ajá, porque sería, what do they? María de ellas. De, no sería ustedes. Pero si está el I, este sí. yo y la otra persona estamos respondiendo. Todos están clavando con eso. Acuérdense que you no solo es usted o tú, sino ustedes. ¿Ya? Sería your. You. You. Sí. O you. Hazel, cuando es sujeto no lleva R ni S. Cuando es adjetivo posesivo es sin la S. Your schedule. So yo diría you, ustedes. ¿Por qué? Porque me están preguntando, ¿a qué horas trabajan Daniela y Emerson? Daniela y Emerson, ¿a qué horas trabajan? Oh, Daniela y yo empezamos a trabajar, a las 10. Empezamos a las 10. Uh-huh. O sea, la pregunta es, ¿a qué horas empiezan a trabajar ustedes? ¿A qué horas empiezan a trabajar ustedes? Y siguiendo el ejemplo con lo que me está dando la respuesta ahí. Start working sería mi verbo y mi complemento. So, ¿cómo es la pregunta? What do you should? No, no. María and I start working at 10 p.m. ¿Cómo sería? ¿Qué? ¿Cuál? ¿Dónde? ¿Cuándo? Espérese, mi amor. When do you? No, mi vida. Yo, ¿ok? When do you start working?
When do you start working? Es cuando. ¿Cuándo comienzan a trabajar? Ok. ¿Cuándo comienzan a trabajar? When do you start working? What do you? When 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 do you? It's it. Yep. Siento que esta me ha sido más difícil. Es cuestión de práctica. Aquí no le tenemos que poner word. No, siguiendo lo que te da el ejemplo, start working. So, when do you start working? ¿Cuándo empiezas a trabajar? Working. Mm-hmm. We sign an other creature. The new product. Nosotros diseñamos y otros crean los nuevos productos. Un nuevo producto. What are you doing? What casi, are you casi, casi, pero presente. Okay. Where are you? Uh-huh. What are you doing? No sería porque no hemos visto el presente continuo. No. What are you do? What do? What do you? What do you do? What do you do? Ah, nosotros diseñamos y otros crean el nuevo producto. What do you do? Wait. No. What do you do? ¿Qué haces? ¿Qué hacen? Ojo, you de ustedes. We design and others create a new product. Ajá. And the last one, they have a meeting because we have to talk about the inflows and outflows. Ellos tienen una reunión porque tenemos que hablar acerca de los ingresos y los egresos. Si le estoy explicando a alguien lo que alguien más está haciendo, o un grupo de personas está haciendo, ¿qué es lo que me han preguntado? ¿Por qué tengo que explicar qué es lo que otros están haciendo? Uh-huh. Es la misma pregunta que tenías antes, solo que ahora cambia el sujeto. What do they do? What do they do? What do they do? They have a meeting. ¿Qué hacen? What do they do? Exacto, estoy preguntando qué es lo que hacen ellos. Okidoki, it's 9:54. Let's go.
En lo que regresan los demás, Carla Eugenia Hernández Sotelo. Do you have 10 minutes after the class? Yes. Thank you very much. Okay. Okay, let's see. Vamos a responder esto rapidín. So you can start your weekend, para que puedan empezar su fin de semana, señores. Yo tengo que trabajar a las 5 de la mañana mañana. Horrible. Yo a las 4 de la mañana. Sí, no, yo me levanto a las 4, pero a las 5 entro a trabajar. No se preocupe, teacher. Yo después de usted sigo trabajando todavía. Qué chido. Se la vi. Así es la vida, como dicen los franceses. Ok. Number 2. I work in the blue building. Mm-hmm. Very good. Where do you work? ¿Dónde trabajas? Repito, ahí está el signo de interrogación, ya no lo escribo. Where do you work? Number 3, María and I start working at 10 p.m. What time do you start working? Muy bien, what time do you start working? Y ese you no es tú, sino ustedes, ¿verdad? What time do you start working? ¿Alguien la tenía diferente? Sí. ¿Hm? Sí, what time do we start working? Ahí había una gran confusión. Todos estaban confundidos con eso. El do we, pero decíamos ahí con Miguel que eso es como a manera de reflexión. O que yo le pregunto a alguien más y yo mismo me contesto. What time do we start working? ¿A qué horas comenzamos a trabajar? María and I start working at 10. María y yo comenzamos a las 10. ¿Y ustedes? Pero eso rara vez ocurre. ¿Cuántas? Porque estoy pensando en beber, oh Dios mío, no puede ser. ¿Cuántas tazas de café nos tomamos al día con Christian? Christian y yo solamente tomamos 10 tazas de café. ¿Y ustedes? ¿Sí me explico? Pregunta respondida por mí mismo antes de hacerle a alguien más. Pero eso rara vez ocurre. Tendría que ser, what time do you, ustedes? O sea, alguien más me está preguntando y yo estoy con fulano. Y eso, ocupo esa manera para contestar. Ocupo el we para contestar. Very good. We design and others create a new product. Number 4. What do you do? What do you do? Perfecto. Tan simple como eso. What do you do? ¿Qué hacen? Probablemente el libro esperaba que ustedes pusieran what do you do in the research department. Yep. What do you do in the research department? ¿Qué hacen ustedes en el departamento de investigación? Ok. Ah, simple. What do you do? Sigo con el ustedes porque contesté con we. Nosotros diseñamos. Ok. And others create a new product. Y otros crean el nuevo producto. Ok. And the last one. Nos queda un minuto. We have a meeting. They have a meeting because we have to talk about the inflows and outflows. ¿Cómo es la pregunta? Vamos, WH, WH. What have? What do you? Cerca. What do they? Excelente. What do they do? Hey, ¿qué hacen? What do they do? ¿Así? What do they do? ¿Dónde estás de, cómo dicen? De Snoopy. De Meque, ahí que no sabe qué están haciendo en la sala de reuniones. What do they do? También podría, nosotros pusimos porque tienen una reunión. Mm-hmm. Sí. Sí, muy bien. Why do they have a meeting? Mm-hmm. Oh, they have a meeting because we have to talk about the inflows and outflows. Perfecto, muy bien.
Bien, chicos. Okay, it's 10 o'clock. See you on Monday. Los veo el lunes. No se les olvide preparar una pregunta a cada uno. El lunes la vamos a utilizar. Puedes ser tú el afortunado que abra la clase con su pregunta. Okay. Good. Practiquen, porfa. Brian Alexander Jaime Pérez. Present. Good night. Carlos Alberto Castro Santana. Present, teacher. Night. Cristian Mauricio Gómez Fuentes. Present. Daniela Beatriz Vázquez Ángel. Present. Eduardo Franco Núñez. Present. Eduardo Armando Martínez Jiménez. Eliseo Alejandro Jiménez Figueroa. Eliseo Antonio Jiménez Menéndez. Emerson Ulises Monroy Calix. Present, teacher. ¿Quién? Eric Giovanni Marramírez Teresón. Present. ¡Ey, ya no faltemos! Porfa. Quedan dos semanas. Ok. Hazel Sofía Hernández Quintanilla. Present, teacher. Good night. Good night. Ilse Mariel Portillo Maya se desconectó. Jacqueline Vanessa Parrilla García también. José Bernardo López Montes. Present, teacher. Good night. Carla Eugenia Hernández Otelo. Present, teacher. Ah, se me vaya. Ok. Mario Enrique Osorio Ruiz. No está. Miguel Ángel Tobar Ramírez. Present, teacher. Good night. Good night. Good night. Tania Karina Moreno Amaya. Present. Get better. And Jenny Gabriela Carpio Bonilla. Uy, me faltó Jan Siquelita Olivares Raimundo, quien dijo que se había desconectado. Ok. Hey. Uy, sí, como en viernes todos se desconectaron de un solo. Nadie se quedó dormido aquí. Suele pasar cada reunión de uno a uno. Me toca estar desconectando. Ok, Mrs. Hernández, if you can turn on your microphone. Bien. So this class is all just about me speaking for 10 minutes and you can just listen, listen, listen and try to understand every single word that I say, okay? Yes. Yes. Okay, no, esos 10 minutos, yo la primera vez suelo ocuparlos para mostrar mis habilidades, hago malabares, no mentiras. Hago tres preguntas, okay, bien puntuales en cuanto a conocer al estudiante y en español. La primera pregunta es, ¿cuál ha sido su experiencia con el inglés? ¿De dónde viene? Esta lucha de querer aprender inglés, sin mencionar nombres de academias, claro. La segunda pregunta es, ¿qué estoy haciendo yo, Carla, aparte de recibir estas dos horas de clase, para realmente aprender? ¿Qué esfuerzo estoy haciendo aparte de las dos horas para aprender un poquito más? Y la última pregunta, relacionada a las dos anteriores, dentro de ese luchar por aprender, venir de rebotar o donde sea que... ¿Qué he notado yo, Carla, que ha sido como lo que no me deja aprender? O sea, ¿cuál ha sido la dificultad, ya sea de estudio o personal? Bueno, con la primera pregunta, teacher. Sí, he estudiado alguna vez inglés. Estuve en un curso hace ya, pero bastantísimo tiempo, cuando la tecnológica lo daba. Entonces me fui, pero comenzaron los módulos y llegó un momento en que ya no se lograba cumplir la cantidad de personas que deberían de seguir en el curso, entonces ya no lo continuaron y yo lo dejé. Uh-huh. Ya no seguí. Sí me gusta, la verdad es que sí me gusta el idioma, pero yo como que yo no le ponía, siento yo que antes, mucho interés. ¿Por qué me estoy motivando a querer aprender ahora? Es porque en el colegio de mis hijos lo han hecho bilingüe. Y yo no puedo quedarme atrás cuando mi hijo varón pone el televisor en el idioma inglés y él bien galán. Mi hijo varón, él entiende lo que le dicen, lo que no puede todavía bien es poderse expresar. Uh-huh. Y la niña... por lo consiguiente, entonces ella ahorita está en eso. Ellos agarran bastante de sus muñecos que ellos ven, lo hacen en inglés. De hecho, mi hijo me hizo que le comprara un libro en inglés.
Y a él le gusta. Yo tengo un primo que está por salir de graduarse de licenciatura en idiomas. Y yo lo que yo digo, bueno, no, si estos bichos se ponen y yo cómo voy a quedar atrás. Más que todo eso es lo que me está impulsando. Yo quiero poderlos ayudar cuando sienta que ellos se traban en algo. Por eso es que ahorita estoy estudiando más y pensando en que ya pronto me va a tocar jubilarme, ver qué otra cosa puedo hacer ya después de que me jubile. ¿En serio? No. Sí, teacher. Nos vemos casi ya igual. Ya me faltan poquitos años para jubilar. Bueno, pues yo le apuesto que va a ser al revés. Ellos le van a ayudar a usted. De hecho, sí, a veces el varón al principio de clases se quedaba aquí conmigo. Mami, decía así. Y yo, espérate, me está distrayendo. No me digas nada ahorita. Si es en español la clase. Entonces, prácticamente mi mayor enfoque es por eso. Porque ellos están ahorita, se está ahorita en ese plan en el colegio que a partir de este año se está haciendo inglés. Los mejores alumnos se pueden ir becados a Inglaterra. Entonces, quiero que ellos, ver si ellos logran hacer eso y que se vayan. Uh-huh. Y ¿qué estoy haciendo? Ocupo bastante ahora el traductor. Hoy sí le estoy poniendo más esmero y amor. Me voy, cosa que no hacía antes, cuando me voy en las mañanas en el carro, me voy escuchando música en inglés. Siento que estoy agudizando un poquito más el oído por el hecho de poder entender bien las palabras y contracciones que hacen al momento de cantar. No estoy escuchando a los Beatles, porque los Beatles es algo inglés. Y yo estoy escuchando más bandas o música en inglés, pero de los grupos de Estados Unidos de los años 80. Chicago. Sí. Uh-huh. Entonces trato de agudizar un poco más el oído para poderlo entender y pronunciar. Okay. Y ahorita pues voy a sentarme, porque estos días han sido un poquito complicados en el trabajo. Esta semana espero ponerme al día con la cosa de las tareas virtuales de la plataforma. Y quitarme más la pena de poder hablar. Eso, a eso iba. O sea, dentro de todo se ha identificado que como hablar es lo que... Sí, realmente a uno, como usted bien lo dijo, uno ya de adulto es más complicado. Yo lo veo en mis hijos. A ellos les puede valer la vida si se equivocan o no se equivocan, si lo dicen o no lo dicen bien. Ellos simplemente lo dicen. Sigue y ya, el ejemplo. Listo. Sigue y el entonces, ejemplo. Entonces, eso es lo que estoy tratando de hacer, soltar la lengua y que, bueno, si se ríen de mí, ni modo, sí. ¿Verdad? ¿Y quién se va a reír? ¿Y qué tienen si se ríen? Al final, no los conoce. ¿Sí? Y más en este entorno, es bien difícil llegar a conocer a alguien que está en línea. Solo casualidades de la vida. Si hablar es lo que me está costando, ¿cómo sé que lo estoy haciendo mal? Entonces hay una cosa que yo les estoy recomendando, hay dos cosas les estoy recomendando en estas sesiones. Número uno, sí, seguir la tarea, porque al final no me va a servir solo ahorita agarrar ese ritmo de agarrar un verbo con su significado y luego maquinar en español qué puedo decir que vaya atado a este verbo. Si yo digo arise, elevarse, si digo elevarse, ¿qué cosa se eleva? ¿El sol? Ah, bueno, ya tengo otro sujeto, ok. The sun, el sol. So, the sun arises every day through the east. Y ahí averiguo cómo se dice a través del oeste, en el oeste. Ok, y ahí voy. Entonces, eso es importante porque al final, la gramática que estoy viendo ahorita, después voy a ver el presente continuo, después voy a ver el pasado, y eso se aplica a cualquier tiempo gramatical. Pero también hay una cosa, si usted no tiene mucho tiempo, de verdad, ya topó y dice, es que no puedo, no se frustre. La frustración más común de los alumnos hoy en día, en especial de los adultos, es el creer que no tienen tiempo.
Pero... No, en el no, tiempo no, allá agarro a mis compañeros de trabajo. Va, vénganse, les voy a decir algo en inglés, pero no se rían y me van a ayudar. Allá los pongo ahí. Nadie me dice que no, como soy la jefe de ellos. ¿Qué les queda? Ayudarme. Sí, 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 ahí vamos, le dicen. No, hombre, mire. Vamos a agarrar algo que les estoy diciendo a todos. Ahí lo he enviado el grupo esto antes. Este es un índice de contenidos. Tienen, esos son más de 250 audios. Elija uno nada más. Por ejemplo, va a encontrar su índice. Este que le he enviado es el subíndice. Dentro de cada uno de los temas hay otros temas pequeños. Y pues ya elijo cualquiera, ¿no? Al llegar a donde está un audio y abajito está todo el texto de la conversación, ese es el punto. Voy a agarrar un texto, lo copio en un cuaderno, ¿ok? Y guardo esa dirección en mi teléfono si es posible. Cuando vaya en el carro, antes de arrancar el carro, le pongo el Bluetooth o el cable auxiliar, como sea. Y empiezo, mientras manejo, a prestarle atención al sonido, que es sonido. Voy parte por parte. Hey, you're in my English class. Hey, you're in my English class, puede ser el principio. Y ahí va. Escuchar y repetir. Eso es con el manejo. Lo normal sería, por 2 días, para ayudarle a mi cerebro que deje de pensar en español, que deje de leer las letras en español, porque son las mismas letras, ¿verdad? Que el español y el inglés. Entonces el cerebro inconscientemente, Carla, está queriendo darse duro por leer las palabras como ya las conoce. You're in my English class. No es así. Entonces, ¿qué hago? Me callo y solo dejo que el cerebro con los ojos vean la lectura mientras escuchan. 2 días así, repetir, repetir, repetir. Tercer y cuarto día empiezo a articular y en su caso, que ya tiene una base, empezar a repetir igual que lo que escucho. Hey, you're in my English class. Yes, I am. Did you buy the textbook yet? Did you buy the textbook yet? 4 días van ya. Quinto día, sexto día, empiezo a experimentar. Grabo con el celular toda la conversación yo solita. La grabo y empiezo a escucharme. Ahora, eso es lo interesante y este es el punto final. Ya tengo mi grabación. Yo digo, esta me quedó chida. Es que esta es, qué bonito se oye. Le voy a dar play al celular y al audio que está en la página de un solo. 1, 2, 3, ¡puc! Y tomo el cuaderno y voy. Uy, dije expensive. Y es expensive. ¡Ey, qué bonito me salió esa palabra! Original. Esto se llama autocorrección. Algo que yo tenía cuando estaba pequeño, pero no por este tipo de audios. No existía en internet, sino que Frank Sinatra, Natalie Cole, música jazz, George Michael... Y así, entonces yo escuchaba en base a lo que escuchaba en las canciones y repetía hasta que me lo aprendía como sonaba en la canción. ¿Ya? Eso va a lograr usted. No tiene un gringo a la par, pero puede escucharse a sí misma. ¿Ya? Yes. Eso ayuda. So, y cualquier cosa, escríbame. Si tiene, me dice, mire, ya noté que esto me está costando, ¿qué puedo hacer? Dele. Ok, yo le contesto cuando puedo, ¿ok? Ok, teacher. Bueno, que descanse. Gracias, igual. Good night. Bye.